porque un panorama similar, y estamos hablando de posibles contagios, se vive al interior de la Asamblea, ¿verdad, Martín? Sí, Héctor, ¿cómo están? Buenos días. Estamos justamente en puertas de la Asamblea Departamental y el presidente de la Asamblea ha confirmado ayer que se han registrado 8 casos de asambleístas con coronavirus y también 8 funcionarios que coadyuvan en el marco administrativo que tendrían este cuadro después de que se han aplicado pruebas rápidas al personal. Inmediatamente se ha instruido establecer una cuarentena en el lugar. No están trabajando ya las diferentes instancias. Se han suspendido las sesiones presenciales de la Asamblea Departamental para evitar una propagación justamente del coronavirus y para realizar alguna de las reuniones habituales de manera virtual debe existir una autorización especial solamente para el tratamiento de leyes que proponga el órgano ejecutivo, en este caso la gobernadora, para que sea considerado en el pleno de la Asamblea Departamental. Se han tomado ya estas previsiones, hay comunicados de por medio también por parte de la Secretaría Respectiva de la Asamblea Departamental para evitar que obviamente el contagio sea masivo ya en esta institución, pero con este cuadro evidentemente los casos son varios, como les explico, 16 en total, 8 asambleístas, 8 administrativos, Héctor. Un panorama bastante delicado, esperaremos los resultados. Gracias, Martín, buenos días.